mejor que la mantequilla. Por última vez, no ordené 300 litros de crema depiladora. Ahí sobras. ¡Potoski! Contrólate, calma, Henry. En un año más se graduará. Señor Butowski, ¿tendré que castigarlo esta tarde? Supongo. ¡No! ¡Yo odio el papeleo! Mejor aquí no pasó nada. Bueno, bueno. Muy bien. Muy bien, Kick. Otra cosa así y te expulso. ¿Expulsado? ¡Adiós! ¡Woohoo! Recibiendo clases en casa. ¿Con clases en casa? ¿Quieres pastel? Y tu maestra será la señorita Chicarelli. ¿Chicarelli? Ay, perdón, pensaba en el pastel. Oye, Gunther, ya no puedo hacer ningún desastre, ni siquiera una marca. ¿Ah, qué? Para empezar, ya no haré ni lo remotamente destructivo. ¡Wow, Kick! ¿Cuándo hiciste esto? Yo no lo hice, pero si el director lo ve. ¡Kick, corre! ¡Él ya llegó! Oh. Esto no es mi estilo. ¿Es un chiste? Tiene Kick Butowski escrito encima. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¿Ves? Kick estuvo aquí. ¡Me inculparon! ¿Qué? Prueba 1. Tapa de marcador. Jamás usaría un marcador rojo. Busquen huellas. Grace, ¿me escuchas? Avísale a Chicarelli que tiene un estudiante porque expulsé a Kick Butowski. Bueno, casi. Sería media hora de horroroso papeleo y yo odio el papeleo. Y ya estás expulsado. Disfruta tu última media hora aquí, amigo. Con todo lo que he hecho, me expulsan por lo único que no hice. Debo saber quién lo hizo. Ve a tu clase y ejecuta el plan de emergencia 32H. ¿Y cuál es ese? El que sigue del 32G. ¿Diana Barton? ¡Presente! ¿Kick Butowski? ¡Kick Butowski! ¡Presente! ¡Extremo! Rayón, no tan profundo. La escritura, poco exacta. Hule, manchado y no quemado. Trabajo de novato. Pero ¿quién podría ser? Podría ser cualquiera. Me queda poco tiempo. Esta onda sinoidal representa el vacío de mi alma. ¡Eres inspirador! Bueno, ¿quién sigue? ¡Señor Butowski, no va a dormirse en mi clase! ¡Mucho mejor! ¡Maestra Fitzpatrick, ¿puedo usar el baño? ¡No lo sé! ¿Puedes? ¡Kick! ¿Cómo saliste de la clase, Gunther? Dije que iba al baño. Gran excusa. No, en serio, tengo que ir. Concéntrate, Gunther. Hay que saber a quién le conviene que me expulsen. Sería más fácil saber quién no. Es cierto. Piénsalo, Kick. ¿Quién tiene motivos para atacarte? ¿Hoy? 8, 9, 10. Tienes 6. Me voy a vengar por esto, Kick Butowski. ¿Alguien más? ¡Hoy voy a romper el récord! ¡Wow! ¡Ya generaste 578 joules de electricidad estática! No hay nada como la electricidad estática. Al fin calculé la teoría de las cuerdas y la única prueba está en esta computadora. ¿Qué? ¡Butowski! ¡Me voy a vengar por esto, Kick Butowski! Claro, debe ser Reinaldo o Kendall. ¡Oh, Reinaldo y Kendall! ¿Ah? ¡Mira! ¡Gunther, eres un genio! ¡Ya puedo ir al baño! ¡Concéntrate, Gunther! Departamento de Audio y Video. Butowski casi nos descubre. Oh, no te preocupes por Clarence. Ahora el secreto está a salvo. ¡Ajá! Creyeron salirse con la suya, pero no. Encontré su tapa en la escena del crimen. Sus marcadores tienen tapas. ¡Ah! Por todas las sopas. ¿Y qué, Clarence? ¿Te molesta que hablemos de amor? ¿Qué? ¿Amor? ¡Va a
basta, Clarence. ¿Cuánto por el secreto? ¿Qué tal nada? Yo sé que robas mis pretzels. Los conté. Sé que si fuera a donde estás, vería evidencia. Yo no tomé nada, chico galleta. Y sé que quieres que me expulsen. ¿Por qué no se te ocurrió? Oigan, si no fueron ustedes, pues ¿quién? Ya me queda muy poco tiempo. Vida mía, te hice un poema usando solo ceros y unos. ¡Eres el peor novio secreto! ¡Oh, señorita Chicarelli! ¡Qué gusto que deje su retiro para ayudarnos a controlar al señor Butowski! ¡Oh! ¡El marcador sin tapa! ¡Fue el conserje! ¡Conserje! ¡Atención, conserje! Hay una operación vómito en la sala de audio y video. Nadie expulsa a Kick Butowski más que Kick Butowski. Señor Butowski, ¿tiene ganas de ir al baño? Creo que eso es un sí. Uy, son pretzels. Gracias, Reinaldo. Te atrapé. Sí, tomé un pretzel de ese muchacho. ¿Y qué? Creo que perdiste algo. Oh, pues gracias. Y dejaste la tapa en la escena del crimen. Yo no sé de qué hablas. ¿Y qué, comías un pretzel mientras hacías el desastre? No, lo comí después. Bueno, ya, yo lo hice. Ha sido peor que un dolor de muelas en mi vida. ¡Te mereces la expulsión, Kid Butowski! No, no lo creo. Te atrapé con las manos en la tinta. ¿En serio? No tienes pruebas ni tiempo para nada. Le llevaré la prueba al director. Muchas gracias por devolverla, porque no recuerdo habértela prestado. Reinaldo, esa cámara tiene evidencia crucial de mi inocencia. Yo... ¡Bien! Pues voy a borrarla. Es mi venganza por las galletas. Yo no tomé los pretzels. Ve el video y... La señorita Chicarelli se encargará de tu papeleo ahora. ¿No es genial? Pero el conserje fue el que me inculpó. ¡Yo no hice nada! Bueno, ya, yo lo hice. Ha sido peor que un dolor de muelas en mi vida. Sí, tomé un pretzel de ese muchacho. ¿Y qué? ¡Fue el conserje! ¡Es inocente! ¡Quiero ir al baño! Gracias, Reinaldo. No me agradas, Butowski, pero nadie se mete con mis pretzels. ¿Inculpaste a Kick? ¡Debería darte un escarmiento! ¡Por favor! No tengo más que este trabajo. Es mi razón de ser, aún con tanto... ¡trabajo extra! Marcas de skateboard en el techo. Rayas en el piso. ¡Pintar casilleros! ¡Pelear con cocodrilos! ¡Guau! ¿Peleas con cocodrilos? Eso sí es extremo. Ah, bueno, gracias. Y mostraste mucha habilidad para seguirme allá. Pues creo que he aprendido algo de limpiar tu desastre. ¡Qué amable! ¡Eso ya no importa! ¡Estás despedido! ¡Director, espere! Mi talento volvió loco a este hombre. Cualquiera que limpie mis desastres merece otra oportunidad. Y no despedirlo significa menos papeleo. Bueno, Kick, me convenciste a clases. Y ustedes vayan a su ensayo. ¡Ya puedo ir al baño, Kick!
Y para ti, conserje sin nombre, causaste un gran desastre aquí hoy. Uno más y estás fuera, papeleo o no. Ah, gracias. La escuela va a estar más que limpia, señor. Empezando hoy. Vamos, Gunther, busquemos un baño. Ah, ya no hace falta. ¡Ay, Dina! ¡Es la mejor fiesta del té de la vida! Chicadilla tiene a la mejor princesa. Doy las gracias por amigas tan leales. ¡Las ninjas de Chicadilla, corran! ¡Ninjas! ¡No debieron llegar sin invitación! ¡Ay, no! ¡Es Tina a veces! ¡A veces princesa y a veces espía! ¡Y voy a darles la paliza de su vida! ¡Golpe a veces! ¡Oye, Havershot! ¡Gato láser! Es un doble. ¡Cállate, Kick! Cables. ¡Cállate! ¡Lo arruinas! Creo que a veces se pierde. Público falso. A mí me sonó real. Tina a veces es un fraude por completo. Detrás de ese traje hay un doble bajito con peluca. Una niña no podría hacerlo. Kick, dale una oportunidad. Podría gustarte, Kick. No creo. Prefiero sacarme los ojos. ¡Silencio! ¡No oigo la canción! ¿Brad? ¡Ni una palabra, loser! ¡O te doy la paliza de tu vida! Me siento sucio. No sé por qué odias tanto esa serie, Kick. Ella es muy bonita. No puedo fingir que no lo vi, pero puedo sacarlo de mi sistema. ¿Pero quién es? ¡Orden! ¿Estás inconsciente? Nunca soy consciente. Gran línea. Tina, a veces. ¡Rápido! Denme algo para poder sacarme los ojos. No soy Tina a veces, soy su doble. ¡Se los dije que era un doble! ¿Ah? ¿Una chica que es doble? Sí, como un chico, pero mejor. Me llamo Rossetti, Scarlett Rossetti. Doble profesional. Kick Butowski, medio doble de riesgo. Y yo soy Gunther. Solo Gunther. Así que, Tina a veces, en Meadowbrook, ¿no es una enorme coincidencia? Claro que filmamos aquí. Solo hay una colina del muerto. ¿Mi colina del muerto? Bueno, cambiamos el nombre al risco de la chica. La colina del muerto no es de nenas. Se arregla en postproducción. ¡Este es mi castigo eterno por una vida increíble! Cuidado, muchacho. Insultas mi trabajo. ¿Y te gusta el riesgo? Tengo que trabajar. Y ahora comienza la operación obtener cita con Tina a veces y luego pensar en un nombre más corto para la operación. Hola, creo que eres como un perrito porque quiero llevarte el miércoles de paseo. Creo que le gusto. ¡No se saldrán con la suya, ninjas! ¡Con mi labial láser saldré de aquí! ¡Corte! ¡Traigan a la doble! ¡Acción! ¡Corte! ¡Manden a Tina! ¡Y acción! ¡Ya
Gracias a mi confiable labial láser y a mi skateboard. ¡Corre! ¡Gracias, Tina! ¡Terminamos! ¡Ay, Tina! ¡Qué buenas acrobacias! ¿Cómo es que las haces? Pues, ¿qué les digo? Es lo mío. Ella se lleva todo el crédito, pero tú te enfrentaste al tren y lo hiciste increíble. Para ser una chica, claro. Soy una doble. A veces tienes que ser alguien más. ¡Tina! ¡Me puedes ser tú! ¡Ew! ¡No eres Tina! ¡No eres nadie! ¿Ves? Nadie sabe quién eres. ¿Y tú eres muy famoso? ¡Kate Butowski! ¡Kate Butowski! ¡Kate Butowski! Si me conocen, no sé si les agrado. ¡Cool! Te voy a ayudar a que la gente te note por ti, a menos que te guste ser desconocida. Cuidado, mundo. Aquí viene Scarlett. ¡Qué pardés! ¡Scarlett! ¡Scarlett! ¡Hola, Scarlett! ¿Qué pasó, Scar? Buen salto del avión, Scar. ¿Cómo vas, Scar? ¿Ves? Ahora todos te conocen por ti. Sí, por mí. ¡Qué bien! Gracias. Nada mal para ser un niño. Mi buena acción del año y justo a tiempo. ¡No están grabando! ¡Au! Oye, ¿qué te pasa? ¡No están grabando! ¡Tina ya se fue y cancelarán la serie gracias a ti! De nada, Tierra. Todos te vieron con la doble hoy y renunció. ¡Tina no parpadea sin una doble! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Vuelve todo a la normalidad! ¡Eso es una advertencia! El mundo está mejor sin esa tonta... ¿tonta serie? Scarlett, ¿por qué renunciaste? Me mostraste que valgo yo sola. ¡Y me gusta! ¡Espera! Pero van a cancelar la serie. De nada, Tierra. Pero todo tiene que volver a la normalidad. El mundo está mucho mejor sin esa tonta, tonta serie. Pero yo no. ¿Qué voy a hacer, Gunther? Todos me odian. Y ahora ella hace lo que hago yo. ¿Ignorar a los que te odian? Exacto. Todo debe volver a la normalidad. ¿Por qué te vistes así? Presenté al Gunther real y Tina no lo quiso. Así que ahora estoy mostrando mi lado romántico. ¿Tu lado romántico? A veces tienes que ser algo que no quieres ser. ¿Ser algo que no quiero ser? ¡Gunther! ¡Eres un genio! ¿Lo soy? ¡Entonces soy tres cosas! ¡Acción! ¡Manden a Tina! ¡Acción! ¡Tada! ¡Corte! ¡Tina! ¡Tina! ¡A la Colina del Muerto para el gran final! Colina del Muerto. ¡Vaya, vaya, vaya! Mira eso. Estás haciendo lo que me dijiste que no hiciera. Solo así hago acrobacias. La serie sigue y la multitud ya está feliz. ¡Sí, sí, bravo! ¿Recuerdas qué dijiste? A veces tienes que ser alguien más. No puedo dejarte, Kick. Además, eres muy bajito para ser su doble. Eso se arregla en la post. ¿Qué te pasa? ¿Temes que sea mejor? ¿Mejor que yo? ¡No lo creo! ¡Ya basta de esto! ¿No sabes quién eres? A veces, princesa. Y a veces, superespía. Tina, a veces. Letra Scarlett. ¡Se acabó, Tina, a veces! Un día, tal vez. Pero hoy no. Continuará. ¿Podrá Tina vencer a su nueva archienemiga, la letra Scarlett? Averígüenlo con Scarlett Rossetti como estrella invitada en el próximo episodio. ¡Eso! ¡No! Cortaron la mejor parte. Porque aterrizaste en la cámara.
Sí. ¿Y quién va a ser la doble de Tina ahora? ¡Ah! Un bajito con peluca. Bueno, ya tienes tu propio personaje. La próxima vez que vengas, sabremos quién es el mejor. Jamás regreso a ningún lugar. Solo voy, destruyo cosas y luego me voy. Pues tenemos algo que hacer. Sí, algo que debemos hacer. Colina del Muerto. Tina, a veces vengo por una cita y no aceptaré un vete de aquí por respuesta. Ay, bien, pero mi doble técnico va a mis citas. Te espero a las 8. Así es, Gunther.